Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos, o buenos días, o buenas tardes. No sé a qué hora vayan a ver este video, ¿verdad? Y sean bienvenidos acá en otro video con nosotros, ¿verdad? Ahí estamos en horas de la noche. Ahí está mi hermano Boris. Así que, ¿qué tal? Buenas noches para todos, ¿verdad? Y pues, esperando que se encuentren muy bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora vayan a ver el video, ¿verdad? Pero bienvenidos ustedes nuevamente a un video más, ¿verdad? Y pues, esperando que se encuentren muy bien. Y pues, bendiciones para todos, ¿verdad? Así es, y ahí tenemos también a mi cuñada Elena, a mi hermana Elena. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Espero que estén bien, ¿verdad? Pues acá estamos en nuestra casita. Así es, y también ahí nos está acompañando mi papá también. Buenas noches, amigos, donde quiera que se encuentren. No sé, como dicen ustedes, ¿verdad? No sé a qué hora van a ver ese video, si va a ser por la madrugada, parte de mediodía o noche, ¿va? Un abrazo a la distancia. Así es, amigos, así que... ya que estamos acá presentes, ya mi papá acaba de venir también, ¿verdad? Igual yo, aquí estamos ya reunidos, ¿va? Así es. Ahí dice una suscriptora anónima se comunicó conmigo, ¿verdad? Deseándole a mi papá que se recupere pronto. Ella inició conmigo, cómo está mi papá y todo, me preguntó, ¿verdad? Y pues yo le dije que gracias a Dios ya él ya estaba recuperando, ¿verdad? Y pues gracias a Dios así es, como ustedes pudieron ver la otra vez, ella se fueron a quitar lo que son los puntos. Solo que ahorita pues el fuerza o algo así pesado no puede hacer, pues porque a ley la fuerza entonces hace que se le pueda abrir aquí los puntos. Sí, porque y como pues, la verdad fue que fue algo grande la herida, lo que ¿sí? se hizo en la cabeza, pues entonces saben que con un poco de fuerza que se puede hacer, como peor que ahorita que se acaba de quitar lo que son los puntos, ya no tiene algo que lo sostenga, pues. Muy cierto. Y pues así es. Que igual saludo a su hija, que no se pierde ninguno de los videos, dice, y que les gusta ver las actuaciones, la locura que nosotros hacemos, ¿verdad? Pues muchas gracias a la suscriptora anónima y a su hija, ¿verdad? Y a toda su familia, muchas bendiciones y gracias por ese precio, ¿verdad? Y me dijo que le hiciera entrega de un regalo a mi papá. Ay, le dije que le diera muchas gracias a la suscriptora anónima. Por el aprecio, ¿verdad? La confianza y por lo que le mandó a mi papá también, va. Yo aquí le voy a hacer la entrega a mi papá ya de lo que ella mandó, pues. Ah, muy ajá. Bien, va, está bien. Aquí lo tengo, mira, envuelto con tu boleta. Ah, no, pues está bien, fíjate, está bien. Ahí está. Y pues entonces le vamos a hacer la entrega acá. Quiere más la boleta aquí porque después se la voy a entregar. Va. Entonces aquí le vamos a hacer la entrega a mi papá del dinero que ella mandó, ¿verdad? Porque es un dinero que le mandó la suscriptora. Sí, fue. Y ella me dijo que ese dinero... ¿Lo voy a explicar después para qué? Va, está bien. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Va, cuatro. Veinte. Y aquí hay 5 y aquí están las monedas, ¿no? No, 4 monedas, ¿bien? A la suscriptora anónima que le ha mandado esa bendición al suero, ¿verdad? Pues se lo agradecemos demasiado. Así bueno, es. Entonces, la suscriptora anónima le mandó lo que son 429 quetzales a mi papá. Me dijo que lo utilizara para lo que él deseara, o sea, que es para lo que él necesito, o sea, que lo que se le antoje fue que no puede comprar con ese dinero. Y pues ella me dijo que primero Dios ya va a sanar todo lo que acaba de pasar, para los tapones y heridas, ¿no? Sí. Y así que le tomó un aprecio, dice, por la forma en que usted es. Igual a su hija, que si le puede mandar un saludo a la hija, a la suscriptora anónima y a su hija. Y ella va a dar quien es, me dijo. Entonces ahí sí unas palabras de agradecimiento para la suscriptora. Pues yo eso no me lo esperaba, ¿va? Entonces a estas personas, va, de que, o a esta familia, va, no voy a dejar en blanco a la familia de la suscriptora, va, que es anónima. No dejo en blanco a ninguna de sus familias, que Dios las bendiga, va, y las proteja, principalmente a la señora, va, a la suscriptora, que Dios me la proteja. Y también un saludo a la hija de la suscriptora anónima, va. Un abrazo a la distancia, va, ya que
y les agradezco también por este aprecio que nos han tenido. Dios les multiplique lo que están haciendo, ¿va? Entonces yo no tengo cómo pagárselo, sino que Dios va, de ahí arriba viene lo bueno, ¿va? Que dice, va, entonces. Va, sí, pues entonces sí que la verdad muy agradecidos ahí con la suscriptora y su hija, ¿va? Y toda su familia, así que la verdad pues que así como está mi papá, pues muy agradecido así de todo corazón, están muy agradecidos con todos, pero especialmente con la suscriptora y su hija. Porque imagínense que mi papá pues, no se esperaba esta gran bendición que le han mandado, ¿va? Así que esperamos en Dios que se recupere pronto mi papá también, ¿va? Porque imagínense que con una herida en el, así en la cabeza, pues es demasiado grave, ¿va? Sí, imagino que tendrá mucho dolor en la cabeza. Sí, porque imagínense que si sí, peor, como ahí sí que no se hizo lo que es la radiografía, porque imagínate que si se hubiera hecho y tal vez tiene un... algo ahí. Ajá, pero pues, gracias a Dios que no pasó a más, ¿va? Sí, sí, cierto, ahí sí que... muchas gracias. Primeramente a Dios, va, de que pues gracias a él pues ya se está recuperando, ¿verdad? Así es. A las personas también que apoyaron a mi papá, en principal a Noé, que hizo él de llevarlo al sanatorio. Y pues ahí los suscriptores también apoyaron, y esta suscriptora anónima que está siguiendo apoyando a mi papá, ¿verdad? Muy agradecido con este gran regalo que le mandó a mi papá, pues, porque créanme ustedes que es un dinero que cuesta ganarlo. Me imagino que a ella le costó bastante ganarlo y a ella le nació de corazón y a apoyar a mi papá, ¿verdad? Así que muchas gracias. Sí, yo le agradezco ya a la suscriptora, va, de todo corazón se lo agradezco. No se lo agradezco de labios, va, sino que de lo más profundo de mi corazón se lo agradezco. Así es, así que... usted está muy feliz por la gran bendición que acaba de recibir, ¿verdad? Y la verdad que gracias a todos los suscriptores que le tomaron aprecio a mi suegro también, y por los que ayudaron y por los que comentaron buenos también, que se recuperara pronto, pues sí. Muchísimas gracias también. Así es, porque y también agradecer a los suscriptores por la confianza, ¿verdad? Ustedes, porque sí. Que tuvo a mi hermano bueno, porque no cualquiera le da así la confianza, sí, a uno, ¿no? Entonces, así que muy no agradecido. Va a decir, date que quiero hacer esto. Y créanlo, pues nosotros, gracias a Dios, pues así como las personas nos dicen que se haga la entrega, así se hace. Yo le pregunté a los suscriptores si podía mencionar su nombre, me dijo que no, que solo es anónimo. Vaya, así se está haciendo, anónimo. Y cuando ellos dicen que sí se menciona el nombre, entonces nosotros mencionamos el nombre, ¿verdad? Siempre se respeta la decisión de todos. Así ajá. Es. Así que, como ustedes pudieron ver, entonces yo ya le hice la entrega a mi papá y los 429 quetzales, ¿verdad? Sí, aquí están, ¿verdad? Ahí está. Está entregado ya. Y gracias a Dios, ella se está recuperando ya, ya se le secó así los que son los raspones. Sí, me imagino que lo que tiene nada más ahí por secarse lo que es lo de los labios. Sí, lo de dentro de los labios, del labio, va, de arriba. Ah. Sí, me afecta un poco, va, y un pequeño golpe que tengo aquí en el sentido, va, me agarra un poco la cara, va, pero ahí va, primero Dios, vamos a ir tratando de que se mejore, va, primeramente Dios. Sí, ah, como... más también a no se le puede pedir al hombre, ¿va? Que me apoyó también cuando me auxilió, va, entonces así él es. Hasta mucho hizo conmigo irme a auxiliar, llevarme al sanatorio, también se le agradece ahí a la familia de Noé, ¿va? Principalmente Noé, su esposa y a todo su equipo de trabajo, ¿va? Se le agradece, y también a la suscriptora, ¿va? Que hizo este regalo, ¿va? Yo no me lo esperaba legalmente, ¿va? Entonces como yo digo, ¿va? Que la bendición viene de arriba, ¿va? Que Dios se lo multiplique, ¿no? Así es, que le pedimos mucho a Dios que nos la cuide también a la suscriptora y a su hija y a toda su familia, ¿no? Porque la verdad que sí estamos muy agradecidos con ella, ¿no? Porque le tomó aprecio a mi papá, y muy agradecida también porque le dio esa confianza a mi hermano, ¿verdad? Ustedes, ahí sí que muy agradecido de todo corazón por esa gran ayuda que le mandaron a mi papá. Así sí. Es, entonces, pues, ya entregamos el dinero. Así es. Así que eso, de una vez. Sí me dicen así que es para el dinero, usted lo ocuparon lo que usted quisiera. Así es, pues como. Sí. Así como mi papá ahorita ve lo que cuesta, en verdad. Así, en verdad, yo creo que algunas personas saben, creo que de eso, de así como de lo del labio, ¿ve? Ajá. Cuesta que sane usted. Sí, como adentro se mantiene húmedo. Ajá. Se seca. Cuesta que sane. Es como una telita más frágil, tienen aquí los labios. Sí. Y para comer. Crean ustedes que duele demasiado. Ah, sí. Duele. Porque ponerle que cuando estás comiendo y como la comida lleva sal,
Entonces eso es lo que arde, todo eso donde está la herida. Estás tomando sí sus cosas, pero con pajilla. Ah, sí, sí es cierto, sí, cierto. Sí, entonces sí que muy agradecido también, primero que nada, muy agradecido con Dios y con todas las personas que nos han apoyado, así como mi papá, muchas gracias también a Noé y a Toñita que nos apoyó pues en ese mismo instante, porque ellos fueron los que nos apoyaron y muy agradecidos con Dios porque no pasó nada más grave pues. Y gracias a todos los suscriptores que nos ven. Y entonces vamos a finalizar el video y nos vemos hasta la próxima y bendiciones para todos. Gracias.